esa es la forma como podría controlar. Pero no podemos controlar directamente aplicar el producto porque primero esto está sucio, la miel lo va a proteger un poco, ¿no? Al insecto. Y además, como está todo emboscado, todo enmarañado, no llega, pues, porque las hojas están así, entonces puede topar una parte, pero siempre va a quedar hojas con el bicho este. Y de ahí nuevamente va a reproducirse. Ahora, para su protección, trate de lavar la parte donde está, ¿no? Acá. Porque si usted aplica encima, igual que nada, igual, porque el animal está acá. Adentro, está acá. También hay boquillas que se regulan y que son dirigidas, ¿no? Que usted la puede poner en esta orientación, ¿no? Sí. Pues de tal manera que van aplicando con fuerza abajo, ¿no? Donde tiene que lavar, ¿no? Sí, claro. Igual cuando usted aplica el insecticida, tiene que aplicarlo donde está el insecto, ¿no? Sí, claro. Porque si usted lo aplica acá y si es de contacto, no va a funcionar, ¿no? Correcto. Entonces, si fuera un sistémico, sí, todavía pudiera haber algún efecto, alguna forma de control. Claro. Mire, para todo esto, porque también vamos a ver mosca blanca igual acá, ¿no? En el cítrico, aprovechamos. En el cítrico hay mucho mosca también blanca. Pero la forma de control también va a ser similar. Bien, igual ¿no? Hay que, primero, podar. Después, lavar a presión, ¿no? Agua solo. Hay detergente agrícola también, ¿no? Sí. Mi nombre es Juan Emiliano Domínguez, Proleón. Bueno, en la chacra cultivo como melocotoneros, manzanos y un poco de paltos, como chirimoyas también. Y también últimamente estoy cultivando pepinos. Bueno, hasta el momento, señores ingenieros, muy poco todavía sufro como... Estoy al día casi con los tratos, casi todavía no sufro mucho con estas cosas. El único sí, como el ingeniero está explicando, poquito de mosca blanca, porque a veces la insecticida, o sea, eso para mosca blanca un poco costoso. Y ese es el un poquito que no me está atacando por un lado, por otro lado, ¿no? Pero siempre he tratado de controlarlo. No, ingeniero, de repente con el apoyo de ustedes de acá para adelante, ojalá tengamos esa suerte y también el apoyo continuo de ustedes. Sería muy bueno eso, como los pedí acá el ingeniero. Lo que necesitaríamos como base principio sería hacer análisis el suelo y el agua, como estamos hablando. Damián Figueroa Morales, presidente de la Comunidad Guayapampa. Ya, en primer lugar, saludándole a los ingenieros y felicitándole de esta labor que han venido a esta comunidad por primera vez. Y de eso, las autoridades y los comuneros, los agricultores, estamos muy contentos. Por eso le vuelvo a felicitar. Se está cumpliendo el convenio que la comunidad ha firmado con INEA. Es el primer paso. Al menos ya el trabajo se ha cumplido, son ya 5:30 de la tarde. Bueno, muy bien. Mucha gente ha venido.
como es primer día o primera visita de los ingenieros, yo estoy por seguro de acuerdo al convenio que vamos a seguir trabajando mes a mes, va a venir más agricultores con problemas. Al menos tenemos la esperanza, ¿no?, solucionar nuestros problemas de agricultura, en especial de fruticultura, acá en la comunidad de Guayapampa. Bueno, yo siembro melocotón y manzana. Bueno, el problema que he tenido es caída de fruto en crecimiento. De eso y da manifestación y firmaba el documento, ¿no?, haciéndole el problema. Y este problema que tengo he estado curando con unos productos fungicidas, pero casi ha sido negativo. No he podido controlar la caída. Es en crecimiento cuando tiene 60 días, digamos, de crecimiento de la fruta. Bueno, los ingenieros mayormente van, digamos, al comercio, al negocio. Ingenieros vienen de Vaz, vienen de Valle, vienen de Tiquesato, cada uno su producto. Este producto es bueno, este producto es bueno. Algunos dan resultado, otros negativo. Lo que quisiéramos es que se cumpla el convenio firmado con la comunidad, ¿no? De eso vamos a quedar agradecidos y lo vamos a felicitar a esta entidad. Hemos comenzado el primer día y esto va a continuar hasta diciembre. Ese es el convenio que tiene la comunidad. De eso estamos muy agradecidos y le felicitamos.